vamos. ¿Cómo era el segundo semestre? Leo, este segundo semestre en todo lo que es la parte afectiva van a estar bastante activos. Así que aquellos que están solos, aquellos que están en compromiso, se les ve activada su parte amoroso, bastante expresivo y muy, pero muy cariñoso. Ah, me asusté, lo muy, pero muy cariñoso. Muy cariñoso. En la parte laboral, bastante bien. Bien para empezar negocios nuevos, bien para llegar a acuerdos, bien para cualquier tipo de contrato si necesita hacerlo. En general van a tener un muy buen rendimiento. La parte económica, la parte económica va creciendo, así que Leo también este segundo semestre no debiera tener mayores problemas. Yo pago las pizzas hoy día. El consejo será, sí, evite las frustraciones, porque las frustraciones puede ser lo que lo detenga a avanzar bien este segundo semestre. Qué bueno nos viene. Ya, vámonos con Virgo. Ya nos Virgo. Sabemos el orden. Sí, la parte amorosa. Vienen bastantes imprevistos. La verdad es que las relaciones para Virgo este segundo semestre van a andar un poco desordenadas. Pueden haber conflictos, pueden haber rupturas por ahí. Algunas peleas, pero ya terminando el segundo semestre se ven bastante más consolidados y de a poco van a tener que ir transformando su parte afectiva. La parte laboral bastante bien, ellos se verán con autoridad, bastante favorecidos, van a empezar a concretar todo lo que es la parte laboral, profesional, así que bastante bien aspectado. Económico, aprenda a manejar el dinero. Eso es solo lo que debe hacer Virgo, porque el dinero va a haber. Qué bueno. ¿Ya? El consejo sí es que no sea tan individualista y aprenda a trabajar en equipo. Mira, mira, buen consejo para los Virgos. Vámonos con Libra. Sí, buen consejo porque Virgo es individualista. No, y más que individualista, no delega. No delega. Ese es el problema.